La costarricense había ingresado a tierra israelí desde enero del año anterior. Tres meses más tarde, su visa de turismo venció y desde ese momento se mantenía de forma ilegal. Así lo confirmó el embajador israelí en nuestro país tras una visita al Grupo Extra. Este video muestra el momento posterior a su detención. Actualmente Gamboa, quien realiza trabajos como activista, permanece en el centro de detención ubicado muy cerca del aeropuerto de Tel Aviv y desde donde se tramitan los últimos detalles para su retorno. La señora Gamboa fue detenida por las autoridades israelíes, okay, en un territorio que es en el bajo de la soberanía del Estado de Israel, por la razón que tenía un estatus irregular de migración. Okay. Un abogado la representó y la acompañó enfrente de un juez que efectivamente confirmó el estatus irregular de migración. Por lo tanto, la señora saldrá del país el próximo lunes. Desde la Embajada de Israel aclaran que la detención no tiene ninguna relación con la ideología de la costarricense. Simplemente se sigue con los protocolos de ley. Cada persona tiene el derecho de estar un activista y de crear en cualquier cosa que quiere. Pero ella fue detenida solamente por el tema del estatus irregular de migración. No hay, puede ser en acuerdo con el gobierno de Israel o no en acuerdo, pero no importa, es solamente el tema de estatus irregular de inmigración. Allegados de Latica aseguraron que su estancia se ha centrado de forma humanitaria. Mira, a ella ya una vez le dispararon, una vez le hirieron, hace el año pasado, en la ingle, con balas de goma, pero que sean de goma no quiere decir que no duela. Y ya más de una vez la han detenido así, digamos, que llega, va a las manifestaciones con la camarilla, entonces le dicen que usted está diciendo que usted no puede tomar fotos. Dice, ¿por qué no? Soy observadora y estoy trabajando con la prensa. Y dice, no, usted aquí no toma fotos, y si no toma fotos, arrestada, y si no, le disparo. Consultada la Cancillería costarricense sobre este caso, se nos informó que el domingo la TICA sería sometida a una nueva audiencia y que ellos no costearían la compra de un tiquete aéreo.